Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Diego. Buenos días. Bienvenido, adelante. Buenos días, Inge. ¿Qué tal, señores? Buenos días. Bienvenidos. Comenzamos en un par de minutos, señores. Solo vamos a esperar a que se nos unan todos. Muchas gracias. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, don Oscar. Cuando quiera ya puede compartir su escritorio. Tal, buenos días. Gracias, Ingeniero. Ahí está lo pongo. Un minutito más y comenzamos. Muy bien, señores, buenos días. Hoy vamos a comenzar a trabajar el capítulo número 5. El día de hoy tenemos la charla del capítulo 5 de bilans y enlaces troncales junto con los bondos de Ether-Channel. Entonces, don Oscar nos va a hacer el favor ahí de platicarnos acerca de este tema del capítulo número 5 y posteriormente trabajaremos con unos equipos para que podamos darle ahí unas recomendaciones y así dejarlo tranquilo para que pueda trabajar con los laboratorios y ponerse al día. Muy bien, gracias don Oscar, bienvenido. Cuando quiera usted, comenzamos. Muy amable. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Entonces, como mencioné el ingeniero, hoy cubrimos el capítulo 5. Es algo relativamente sencillo en cuanto al funcionamiento. Se van a dar cuenta bastante útil los dos temas que vamos a ver, que serían los VLAN Trunks y los Ether Channel. Y realmente de configuración es bastante sencillo. Ahí vamos a ver, nos dan ciertas recomendaciones el material y tenemos la guía de qué debemos de tomar en cuenta a la hora de configurarlo. Ahí estamos. ¿Qué vamos a estar cubriendo hoy? Vamos a estar viendo qué es BTP, DTP y los Ether Channel que nos mencionó el ingeniero. La idea de BTP es poder tener una jerarquía a la hora de que nosotros estamos utilizando los switches y que nos permitan de esta forma administrar la configuración a partir de uno o un grupo de switches que van a ser, digámoslo así, los que controlan toda nuestra topología. Esto tiene sentido cuando nosotros
Por ejemplo, les voy a poner así sencillito. Tenemos nuestro switch. Más adelante vamos a ver los estados. Pero imagínense que en lugar de tener que configurar cada uno de estos dispositivos, nosotros disponemos que este switch va a ser nuestro servidor. En él vamos a realizar la configuración y él va a propagar toda esta información a los otros switches para que ellos se configuren a partir de lo que nosotros pongamos acá. Entonces, bastante útil el protocolo, se van a dar cuenta que es bastante sencillo. En cuanto a Ether Channels, ¿qué nos referimos? Si nosotros tenemos igualmente dos switches, los vamos a poner así, y los tenemos interconectados con más de una interfase, como vimos en capítulos anteriores, Spanning Tree va a poner en un estado de blocking las interfaces para evitar un loop. La idea del Ether Channel es crear una interfase lógica en todo este grupo y aprovechar el ancho de banda que cada una de estas nos provee. Entonces vamos a tener una interfase lógica con la capacidad de estas tres interfaces juntas. Entonces, bastante útil este Ether Channel cuando nosotros llegamos digamos, nuestras velocidades en los puertos están limitadas en potencias de 10, como vamos a ver, y podemos hacer estas acciones para poder aumentar más el ancho de banda que tengamos disponible. Entonces, BTP tiene, vamos a ver, dos protocolos. En este caso, el protocolo desarrollado por Cisco, que fue el primero, es propietario de Cisco, luego sale un protocolo que ya es libre, digamos, para utilizarlo entre varias marcas. Y la idea, como les decía, es crear un servidor. En este caso tenemos un equipo que es el BTP Server y que él va a propagar toda esta información a todos los BTP clients que tengamos en nuestra red. Algo a tomar en cuenta es que podemos tener estos cuatro estados. Entonces, o rol, como dice acá, ¿qué rol puede tener mi equipo? Entonces, el principal, el servidor, podemos tener uno o más servidores y son los que van a propagar la configuración a todos los clientes. El cliente es el que se puede configurar, está formando parte en el dominio de BTP y está recibiendo e interpretando los anuncios que se hacen de cambios de red. Podemos tener un switch que esté en modo transparente. Esto quiere decir que no participa en el dominio de BTP, pero sí está redistribuyendo toda la información que se esté compartiendo el protocolo. Y cuando lo tenemos apagado, que no participa ni propaga la información en la red. BTP tiene tres versiones. Tenemos la versión 1, que sería la de defecto. Versión 1 y 2 van a estar limitadas únicamente hasta la VLAN 1005 y BTP versión 3, que ya nos permite utilizar todo el rango de VLANs desde la 1 hasta la 4094. Esto nosotros lo podemos elegir cualquiera de las versiones a la hora de configurarlo. Entonces, debemos de ponernos de acuerdo en qué versión vamos a estar utilizando en toda nuestra topología. Como dice acá, BTP soporta varios servidores en el dominio. Es lo que van a hacer es que los servidores, a la hora de no realizar un cambio, cuando ellos reciben una notificación de otro servidor, se comportan como que si fueran un cliente y actualizan su configuración. En la versión 3, nosotros debemos de especificar quién es el equipo primario. Para eso tenemos el comando BTP Primary. Estos son los anuncios que se pueden hacer en la topología. A la hora de tener montado BTP, nosotros podemos estar enviando los summaries, los subset y los client requests. El summary es algo que se está enviando constantemente cada 300 segundos y que está tratando de identificar si ha habido algún cambio. Este también se envía a la hora que nosotros agreguemos, removamos o cambiemos una VLAN en la configuración. Y aquí se comparte cierta información como la versión de BTP, el dominio, que es un nombre que nosotros elegimos, las configuración de número de revisión. Esto le sirve a los equipos para saber a quién le van a hacer caso, por ejemplo. Entonces, con el número de revisión ellos pueden saber cuándo hubo un cambio y realizar la configuración en ellos mismos. Y con ciertos parámetros también con el tiempo en el que sucede. El subset. Este es un advertisement que ocurre cuando hay que hacer el cambio en la configuración. Contiene información relevante del switch y el cambio que hay que hacer en las VLANs relacionados a ellos. El client request ocurre cuando nosotros incorporamos
un equipo, por ejemplo, y él se da cuenta que el número de revisión es mayor al configurado, entonces él hace una solicitud para que le compartan todo lo que se ha configurado y así estar actualizado. Estos son los pasos a tomar en cuenta a la hora de querer configurar BTP. Entonces, primer paso, elegir la versión. Segundo paso, hay que elegir un nombre de dominio. El tercer paso, hay que elegir qué modo va a estar cada equipo en la red. Y el cuarto paso, opcional, pero recomendado por el material, es que utilicen una contraseña dentro de este protocolo. Entonces, no solo necesitan conocer el dominio, sino que la contraseña para poder incorporarse a su dominio de BTP. Entonces, esto obviamente para prevenir que haya accesos sin autorización en nuestra red. Recuerden que media vez si formo parte del dominio, yo voy a tener toda la configuración que el server esté compartiendo. Entonces, incorporar un switch al dominio de BTP quiere decir que va a tener conocimiento de las VLANs que nosotros estemos trabajando en la red. Aquí estaría el ejemplo de cómo configurarlos. Están utilizando tres switches, el switch 1, 2, 3 y el 6. La idea es que vean los distintos modos en los que los podemos configurar. Y aquí tenemos switch 1. Él está configurando el dominio, está configurando la versión, por lo tanto, él es el servidor. Luego, el tercer paso, precisamente, él se pone en modo servidor y luego se establece una contraseña. Finalmente, el último paso es convertirlo en primario. Estamos utilizando la versión 3, entonces establecemos que él es el primario y luego incorporamos los otros equipos al dominio. En este caso, configuramos la versión igualmente, configuramos el nombre de dominio, su modo y la contraseña. Aquí, no sé si es un error, ingeniero, el que pertenecen a dominios distintos. Puede ser, don Oscar, aunque es posible crear varios dominios de BTP en una infraestructura. Pero sí, tienes razón, puede ser un error. Sí, o sea, para que se incorporara a estos mismos, deberían de tener el mismo nombre de dominio. Sí, claro. Y de aquí la otra cosa a tomar en cuenta, que el switch 3, por ejemplo, switch 3 está actuando en modo transparente. Entonces, él no va a realizar cambios en su configuración a partir de lo que le dio el servidor, pero sí les va a compartir esta información al switch 2 o switch 3, que probablemente él sea como un equipo de paso, digamos, para que él reciba esta información. La verificación. Tenemos el show BTP status que nos va a mostrar información de configuración en general y del estado de BTP. Nosotros podemos ver la versión en la que corre el dominio, cuál es el nombre de dominio. Si se dan cuenta aquí, el switch 1 ahora sí nos aparece con dominio Cisco. Aquí le ponían Cisco Press. Entonces sí, para formar parte del dominio de los otros tres switches, él tiene que tener el dominio Cisco también habilitado. El modo de operación que nos dice que es un servidor, cuántas VLANs se han creado, cuántas veces se ha compartido estos cambios. En este caso se configuraron las 5 VLANs y se compartió esta información para que lo configuraran los demás. Y nos da cierta estadística del protocolo en general. Si vemos los otros equipos que son únicamente los clientes, igualmente nos dan la información de su la versión, qué modo está operando él, cuál es el número de revisión que va de acuerdo al servidor, ha habido un cambio. Y el modo de operación, como les había dicho. Algo importante a la hora de esto, tomando en cuenta un ejemplo, tal vez más sencillo para entenderlo, es que hay que tener en cuenta el número de revisión. Este valor es bastante importante a la hora de trabajar con BTP y pueden ocurrir ciertos problemas graves a la hora de no revisar el número de revisión de nuestro dispositivo. Un ejemplo bastante útil, digamos, para entender qué problemas podría desarrollar esto, es a la hora de incorporar un equipo que probablemente él ya tenga un número de revisión mayor. Si él tiene un número de revisión mayor, al incorporarlo al dominio, los demás dispositivos pueden asumir que él actúe como un servidor. Y a la hora de que la configuración no sea la misma, nosotros podríamos llegar a lo que aparece aquí al final, que podríamos llegar a remover por completo las VLANs que estaban configuradas en todo nuestro dominio. Entonces,
Aquí, como vamos a ver, la recomendación que les hacen es hacer el reset del número de dominio para que este quede en cero. Y lo que ocurriría es este paso que vimos, el que él haga un request para incorporarse al dominio. Aquí, si se dan cuenta, estamos creando en el switch 1 la VLAN 1 y le ponemos un nombre, VLAN 10, perdón, VLAN 20, VLAN 30. Y automáticamente el switch 6 igualmente tendría configuradas las VLANs. El problema es cuando no se actualizan y si se dan cuenta aquí, si se actualiza la información, tenemos la VLAN 10 que se creó, que es de PCs, VLAN 20 de voz sobre IP, pero como les decía, hay que tener cuidado que podríamos llegar a ocasionar un problema en la red y al final eliminar las VLANs. En este caso hay un cambio por cada, el número de revisión aumenta por cada cambio que hagamos nosotros. En este caso se agregó una VLAN, aumenta en uno, otra VLAN en uno, otra VLAN en uno. Ahora pasamos a la sección de Dynamic Trunking Protocol. La idea aquí es que se estén enviando información, nuestros puertos, para que estos se puedan poner de acuerdo y en este caso iniciar o forzar la configuración a que el puerto pase a un estado troncal. Entonces vamos a ver que hay tres tipos distintos para generar esto. El que ya conocemos, que es poner el modo trunk, y esto, al ponerlo en ambos switches, pues va a crear que ese puerto se vuelva un troncal. Tenemos otras dos opciones, ahorita las vemos más adelante. La idea es que cada 30 segundos ellos estén notificando a los vecinos, ¿cómo se diría? Estén pendientes de del estado del vecino y así pues poder poner el estado del puerto, en este caso en el troncal que decíamos. Entonces tenemos estos tres modos, el modo trunk, que como les he dicho ya lo hemos visto, entonces forzamos a que el puerto se vuelva un troncal. Los dos tienen que estar en el modo. Tenemos el Dynamic Desirable, que sería el estado por defecto que viene el puerto. Y la idea es que él está dispuesto a formar un troncal, pero únicamente si él, el otro puerto igualmente está en este estado. ¿Qué quiere decir? Que el puerto esté en troncal o en modo Desirable. Esto lo podemos ver como que si tenemos dos equipos. Espero que ahí les logre aclarar un poquito mejor. ¿Y qué quiere decir? Que vamos a estar enviando los DTPs en modo troncal. Nosotros estamos compartiendo la información para que estos dos equipos se hagan un troncal entre ellos. Cuando tenemos el mode desirable, él está dispuesto a hacer este troncal e igualmente está enviando esta notificación para que el otro puerto se pueda volver un troncal. En el modo auto, la diferencia es que nosotros estamos dispuestos a hacer un troncal a la hora de que yo reciba. Por ejemplo, si este está en modo desirable, él está enviando los DTPs. Cuando ponemos este en auto, él está dispuesto a hacer un troncal a la hora que él reciba uno, pero él no está propagando ningún DTP. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de este lado debería haber un troncal o un modo desirable para que este levante a la hora de tener un auto de este lado. Si tenemos auto en los dos, ese troncal no se va a ya que ninguno de los dos está propagando los. Don Oscar, nos quedamos sin su audio. Aló, don Oscar. Señores, vamos a esperar un momentito allá que esperemos que se estabilice la señal de don Oscar. Vamos a avisarle aquí por medio externo a don Oscar. Que se configure el troncal. Sí. Don Oscar se quedó sin internet, como que poco a poco le fue fallando su internet. Entonces, si me permiten un momentito, voy a abrir la presentación también de sí. Mi lado. Ya lo tenemos, sí, ya lo tenemos de vuelta, don Oscar. No tenga pena. Adelante, don Oscar. Gracias. No sé dónde nos quedamos. Si nos pone la filmina. Sí.
De hecho, nos quedamos al principio de la descripción de la filmina, don Oscar. Poco a poco se fue quedando sin audio, sí. Ah, muy bien. Bueno, lo que les decía aquí, hablándoles de los estados, es precisamente cuál es el comportamiento de cada uno de estos estados. Solo, don Oscar, no vemos su escritorio, disculpe. No le di compartir. Ah, sí, es cierto. ¿Ahí estamos? Ya estamos, don Oscar, muchas gracias. Buenísimo. Entonces, ahí está. Hablando del comportamiento de cada uno de estos modos, les decía, en el modo troncal, nosotros estamos propagando los DTPs y se está forzando a que este puerto sea un puerto troncal. Debería estar configurado en ambos lados para que el troncal levante. Tenemos el modo Dynamic Desirable. La idea es que está dispuesto a hacer el troncal, pero él no va a convertirse en un troncal hasta que detecte otro mensaje, otro puerto que esté dispuesto a hacerlo. Entonces, la idea de estos dos, algo que les mencionaba antes de darme cuenta que no me escuchaban, era que el troncal nos da ciertos beneficios a la hora de administrar el estado del puerto. Es un poco más flexible comparado al modo Desirable, que sería el modo por defecto que vendría del puerto. Tenemos el Dynamic Auto. Dynamic Auto está dispuesto a generar, a crear este troncal, pero él no va a propagar ningún mensaje de DTP queriendo convertir el otro puerto en un troncal, a diferencia del Desirable. Entonces, la idea acá es, tenemos esta tabla que nos indica qué puertos, o sea, dependiendo del estado, cómo vamos a poder levantar este troncal. Si tenemos el troncal y cualquier otro estado en el otro puerto, se va a generar el troncal, al igual que el Dynamic Desirable. Esto es porque ambos están generando los DTPs, están queriendo convertir el puerto en un troncal. El problema es cuando tenemos ambos puertos en modo auto, el troncal no se configura. Aquí es porque el auto no está propagando ningún paquete de DTP. Como dice acá, estos dos, el Desirable y el auto, se van a comportar como un puerto de acceso hasta que se detecte otro puerto en queriendo configurarse en modo troncal. La configuración, como aparecen acá en esta filimina, los tres modos de configuración, ingresamos a la interfase y le indicamos qué modo deseamos que tome en la configuración. Entonces, acá está el ejemplo, interface Gigabit 102. Se está colocando como switchport modo Dynamic Auto o switchport mode Dynamic Desirable. Y si vemos la configuración en los troncales, precisamente nos dice qué modo está utilizando el equipo. En este caso, como tenemos una interfase, esta es la que interconecta switch 1 con switch 2. Una está en auto, otra está en desirable. Entonces, el trunk sí se pudo levantar. La negociación, esta filimina les da, más que lo importante aquí estaría en la nota, bastante importante, que a la hora de configurar una buena práctica es que ambos extremos de la conexión se fijen en un modo acceso o un modo trunk. Esto para evitar cualquier problema en la operación de los puertos. Pero aquí les hablan de este estado, el switchport no negociate. La idea es que al colocar este comando, nosotros forzamos a que el puerto no se va a poder configurar en un troncal. Entonces, este sería, para tomar nota, digamos, importante el comando, que a la hora de no querer utilizar un puerto en modo troncal, con el no negociate forzamos eso. Y si se dan cuenta, al hacer el show de la interfaz, precisamente nos dice que el troncal está apagado. El compartir incluso estos estados, o sea, conectando cualquiera de estos, el puerto no se va a convertir a troncal. Bueno, no sé si voy algo rapidito. No sé si tienen dudas, porque realmente esta es la última parte, los Ether Channel. Esto sí se extiende un poquito más, pero no sé con lo que hemos visto, si tienen alguna duda. ¿Sí me han escuchado bien? Sí, ya te hemos escuchado bien después de que regresaste. Y no, todo bien, por el momento. Cualquier cosa. Yo sí tengo una duda. Sí. Cuando se hacen las revisiones en las actualizaciones de BTP, ¿se puede regresar a una revisión anterior o únicamente haciendo el cambio nuevamente? No estoy entendiendo bien la pregunta. En cuanto a este... Ajá.
Sí, la idea aquí es que esto va conciso a nuestro dominio, digamos, conforme cada actualización que ha habido. La idea aquí es que el cliente recibe un número de revisión mayor cuando el servidor se actualiza, o sea, hubo un cambio y de esta forma él sabe que hubo. Entonces, no sé más o menos a qué te referís con quererlo reiniciar, con qué propósito. Suponete, hiciste un cambio en una VLAN y se actualizó la 3 y luego pasó a la 4. Pero es que hiciste, no sé, quitar esa VLAN, pero, o sea, si le haces el cambio nuevamente, sumaría 1, entonces sería la número 5 si querías quitar esa VLAN. Uh-huh. Pero se podría, como que en vez de eliminar la VLAN en el switch, puedes regresar a la versión anterior. Ah. ¿Sí? No. No, si es lo que te entendí, o sea, como que esté guardando el estado de configuraciones, no, porque únicamente es un contador, no es que esté guardando un archivo de configuración asociado al número, digamos. Ah, ya, ok, gracias. Muy bien. Aquí nos quedamos. Bueno, pues... Si no hay más dudas, espero haberle resuelto la duda a su compañero. Los Ether Channel, como habíamos visto, es generar un bundle, como dice acá, generar un grupo de interfaces. Les hago el diagrama porque esta es la forma en que nosotros los identificamos a la hora que a ustedes en una topología les quieran indicar que hay un Ether Channel. Tenemos el grupo de interfaces y un círculo que las agrupa. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a tener una interfase lógica que sí. Cada una de estas era de 10 megabits, vamos a tener un ancho de banda de 30 megabits por segundo en la interfase lógica. Algo muy útil de Ether Channel, lo podemos decir así, pero al final vamos a ver cómo es que sucede y qué problemas van asociados a esto, pero en general podríamos decir que al igual que estamos aprovechando el ancho de banda de cada una de estas interfaces, estamos haciendo una distribución de cargas en las tres. Entonces, bastante útil. En los enlaces, como les digo, a la hora de que nosotros montáramos esto por defecto, como les decía, STP, nos va a poner en estado de blocking dos interfaces y estaríamos únicamente con una interfase de 10 megabits. ¿Qué ocurre en este caso con STP? Como esto actúa como una interfase lógica, STP está tomando acciones, digamos, de blocking en cuanto a esta interfase lógica. O sea, si tenemos otro bundle que igualmente va conectado al mismo switch, aquí sí, entre estas dos interfaces lógicas, pondría una en blocking y la otra la tendría activa. Y vamos a borrar. ¿Qué más nos dice aquí? Sí, este es el ejemplo que les da, que nosotros estamos limitados a estas potencias de 10 en las velocidades, o sea, depende del puerto que nosotros tengamos. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros necesitamos tener más ancho de banda? Se está saturando el canal, digamos, el medio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar esta opción para poder aumentar nuestro ancho de banda, tomando en cuenta que sí hay un número limitado de interfaces que se permiten dentro de la agrupación, que serían 8 interfaces por bundle. Esto es lo que les mencionaba acerca de STP, que en general STP nos va a poner una interfaz en estado de blocking. En este caso, con configuración por defecto, elige la del módulo con número más alto. Y la otra, pues, quedaría activa para que estos dos estén intercomunicando. La idea es montar un Ether Channel, donde vamos a tener, aquí aparecen estos conceptos, que serían las interfaces miembro, que serían quienes forman parte del Ether Channel, y la interfase lógica, que es la que se está generando, como que si este fuera un solo enlace. Y aquí en este caso, pues ya no ocurre lo que estamos viendo acá, que una interfase está en estado de blocking, sino que las dos están activas. Ether Channel se define en el estándar de IEEE 802.3AD. Como les decía, STP va a operar sobre el enlace lógico. El ancho de banda de este enlace lógico va a ser un múltiplo del ancho de banda que tengan nuestras interfaces, las interfaces de miembro, las físicas del equipo. Va a ser un balanceo de cargas a lo largo del link, como vamos a ver al final.
puede llegar a ocurrir un problema con la forma en que maneja esto. Y pues la otra es que los Ether Channels pues pueden ser aplicados tanto en capa 2 como en capa 3. Aquí en cuanto a terminología, en algunos equipos puede ocurrir que el Ether Channel sea manejado únicamente como por channel. En otros sí tenemos el término de Ether Channel también incorporado. Ether Channel lo podemos configurar estático o dinámico. Como vamos a ver, no hay mayor diferencia. O sea, realmente es especificar qué estado va a tener mi dispositivo o únicamente encenderlo, que sería el estático. Pero la configuración es bastante sencilla en los dos, al igual que entre los dos protocolos, como vamos a ver, vimos que uno era propietario de Cisco, el otro va a salir, es para cualquier marca, y realmente la configuración es prácticamente la misma. Lo único que hacemos es cambiar algunos parámetros por el término que utiliza el otro protocolo, pero la idea es la misma. El problema del Ether Channel estático es que no se está haciendo una verificación del estado de la interfase. Entonces puede llegar a ocurrir el problema que detecte que la interfase es útil, pero realmente esté saturada, por ejemplo. También debemos de tomar en cuenta que si nosotros incorporamos ciertos dispositivos, si nosotros incorporamos ciertos dispositivos en la red, necesitamos que estos enlaces pues, puedan compartir información. Bastante importante a la hora de tener firewalls también. Debemos de estar conscientes de que ambas interfaces deben tener un estado activo entre los dos puntos para poder formar parte del Ether Channel. Aquí están los dos protocolos que vamos a estar viendo, LACP y PAGP. El Port Aggregation Protocol es el propietario de Cisco, es el primero que se desarrolló, y luego el LACP, que ya es para el que manejan todas las marcas. Algo muy importante es que todos los links que formen parte de un Ether Channel deben formar parte del mismo protocolo. En este caso, otra cosa importante a tomar en cuenta aquí sería que todos los miembros, todas las interfaces que formen parte del Ether Channel deben de tener, en el caso de Port Aggregation Protocol, exactamente la misma configuración. En Link Aggregation Control Protocol es casi toda la configuración, pero como vamos a ver, tiene ciertos parámetros, ciertas características adicionales a PAGP que van a tener variación. Esto en cuanto a prioridades, por ejemplo, que en cuanto al modo, el estado, toda la configuración de la interfase debe ser la misma en los dos. Si se dan cuenta aquí, es lo que les decía, es una únicamente terminología, podríamos verlo. Incluso a la hora de configurarlo, se van a dar cuenta que el comando es lo mismo y solo cambian estos términos. Para el Port Aggregation Protocol, nosotros tenemos los modos de auto y de desirable. Con la misma idea que vimos en los switches, funciona bajo el mismo término, digamos. La idea del auto, la interfase no inicia el Ether Channel, pero sí está recibiendo la información. Y a la hora que él reciba la información, pues genera la adyacencia y se configura el Ether Channel. En el modo desirable, él está transmitiendo información para formar el Ether Channel. Y a la hora de detectar la adyacencia, igualmente, pues se genera la conexión y se levanta el Ether Channel. Nosotros deberíamos de configurar todas nuestras interfaces con estos modos, las que vayan a participar. Entonces, indicando qué interfase va a propagar la información para querer formar el Ether Channel y quién la va a recibir. En el mismo caso, con el LACP, nosotros podemos elegir los mismos modos, incluso si se dan cuenta, este texto y este es la copia del anterior, únicamente reemplazando todos los PAGPs por LACPs. Por el comportamiento va a ser el mismo y el estado únicamente cambia de auto a pasivo y de desirable a activo. Importante notar también en estas filminas que la dirección que utilizan de multicast para poder enviar todo cambia también, dependiendo del protocolo, obviamente. Así identifican quién está utilizando. Entonces, para el PAGP utilizamos la 100, 2 puntos, CCCC y todo lo demás en C.
Y en la otra 180, C200 y 002. Entonces, como habíamos visto, podemos configurarlo en modo estático. Podemos configurar en el dinámico cualquiera de estos dos, LACP, PAGP. En el estático, nosotros únicamente creamos el grupo, el Ether Channel, y lo encendemos. Entonces, en mode le colocamos on. Cuando creamos LACP y el PAGP, si se dan cuenta, el comando es el mismo, el Channel Group. Identificamos el Ether Channel, le ponemos modo y luego especificamos qué modo va a estar funcionando. En este caso, si queremos LACP, utilizamos las opciones Active y Passive. Y si queremos el PAGP, utilizamos las opciones Auto y Desirable. En el PAGP nos aparece esta otra opción, el Non-Silent. Non-Silent nos permite, para forzar a que el Ether Channel sea formado únicamente con el protocolo PAGP. En algunos casos podría ocurrir que se configure el Ether Channel utilizando los otros términos. Entonces podemos utilizar esta opción para forzar a que únicamente detecte parámetros de PAGP. Aquí vamos a ver, estaría el ejemplo de configuración. Entonces, switch 1, entramos al modo de configuración en las interfaces que van a participar, colocamos channel group, un número que identifique nuestro Ether Channel y qué modo va a tener estas interfaces. Luego, todo lo que no aparece aquí, digamos, que es la continuación, es verificar o configurar todas las interfaces que pertenecen al Ether Channel en el mismo modo y con las mismas características, e igualmente la configuración del port channel. Este sería nuestra interfase lógica. En este caso, como le pusimos un identificador de Ether Channel 1, nuestra interfase lógica sería el port channel 1. Y este estado del port channel tiene que estar igual en ambos switches, que es lo que vemos finalmente acá. Al colocar las otras dos interfaces, en este caso pusimos activa y pasiva, por lo tanto estamos configurando LACP, y el port channel lo ponemos en modo trunk. A la hora de colocarlo en modo trunk, todo esto, y las interfaces gigabit 101 y gigabit 102, pues ya forman parte del port channel, y el estado del port channel pasa a un estado de off. Como vamos a ver, estas interfaces tienen que tener características iguales, o sea, VLAN, la nativa, el modo de operación tiene que estar en el igual en ambas interfaces. Si nosotros utilizamos el Show Ether Channel Summary, nos da cierta información importante. Aquí bastante importante todas las opciones que nos va a dar, que vamos a ver más adelante qué quiere decir cada una. Pero lo que sí quiero que noten es que hay que ¿cómo se llamarían? Los estados que puede tener la interfase. Es case sensitive. ¿Qué quiere decir eso? Que la U mayúscula también tiene un significado cuando se aparece en minúscula. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Por ejemplo, en este display que nos están colocando, que es el display donde todo está funcionando correctamente, lo que nosotros estamos buscando, que es lo que aparece acá, todas sus interfaces deberían estar en un estado SU. S quiere decir que es en capa 2, la S mayúscula, y la U mayúscula quiere decir que está en uso. Entonces nos está diciendo que estos dos port channel están funcionando de manera correcta. Al igual la P nos dice las interfaces que forman parte del port channel. Y aquí ya estaría detallado cada uno de los estados. Como les decía, la U quiere decir que funciona bien. La D quiere decir que el bundle está abajo. El M nos indica que se configuró de forma manual, digamos, un mínimo de links necesarios para poder levantar el Ether Channel. Y en este caso estamos por debajo de ese límite, por lo tanto nos está utilizando no está activo el Ether Channel. La S nos indica que es de capa 2 y la R mayúscula nos indica que es de capa 3. Luego, en cuanto al estado de las interfaces, la P, como ya vimos, que forma parte del port channel, del letter channel. La H es una referencia al hot standby que nos aparece acá. Lo que nos está diciendo es que, igual que en este caso teníamos la M mayúscula y un mínimo, acá nosotros configuramos un máximo
de interfaces, y por lo tanto, lo que está ocurriendo es que la interfase se puso en un estado de hot standby porque se llegó al máximo establecido. Entonces, en este caso, está participando en nuestro protocolo, pero no está transmitiendo ningún tráfico dentro del bundle. Aquí el otro, este está, es waiting, está tomando todavía algún tiempo para ver si hay una vecindad. La S que está suspendida. La R que se removió el módulo en el que se formaba el Ether Channel. Entonces no está detectando nada en ese, o sea, realmente no hay un módulo con interfaces para conectarse. El port channel, para ver el estado de nuestro port channel, tenemos este comando, el show interface port channel, y especificamos que con el ID, el número que nosotros establezcamos, cuál queremos ver. Aquí importante notar, el ancho de banda es el acumulado de todas las interfaces miembro que forman parte del Ether Channel, y nos dice también qué interfaces están formando parte. En este caso, ¿qué podríamos decir? Que cada una de estas podría tener la mitad de este ancho de banda. Como nosotros utilizamos el Show Ether Channel Port, nos da un montón de estadísticas y de estados de los puertos, así como el Ether Channel. Hay que tomar en cuenta, como dice acá, que en algunos casos nos provee tanta información que puede llegar a hacernos difícil el troubleshooting en realidad. Incluso puede, dependiendo de cuánta información les esté desplegando, pues afectar un poco el rendimiento de su dispositivo. Cosas importantes que podemos ver acá, a qué port channel pertenecen, qué modo tiene la interfase que ustedes están viendo, les va a desplegar información de todas, el protocolo que estamos utilizando. En este caso nos indica si es la versión rápida o la versión lenta del protocolo, la prioridad que tenga el dispositivo, su dirección MAC, parámetros de timestamps, en qué momento están ocurriendo los cambios. ¿Qué más aparece acá? Por ejemplo, aquí ya aparece el cambio, tenemos otro modo, otro tipo de protocolo. Ahora, en cuanto a las vecindades de LACP y PAGP, si se dan cuenta, lo mismo, o sea, vuelve a ocurrir lo mismo, que es prácticamente el reflejo del otro. Nosotros podemos utilizar este show LACP Neighbors para ver el estado de las conexiones vecinas. En este caso tenemos las dos interfaces. Nos están dando las prioridades por defecto que tiene cada una de ellas. Como vamos a ver, esto lo podemos cambiar bajo ciertos requerimientos. Y nos dice que estamos utilizando la versión lenta con la S, versión F, la F es versión rápida. Más adelante vamos a ver a qué hace referencia. Y el modo en el que está el dispositivo, en este caso, está en activo. En el PAGP, lo que no nos aparece es esta versión rápida, que sería el improvement, o sea, la mejora que tuvo LACP sobre PAGP, que tiene esta versión rápida donde una adyacencia normal en las lentas tardaba 90 segundos y con la versión rápida tarda únicamente 3 segundos. Una de las razones de por qué les interesaría configurar el LACP, además de que, pues como ya vimos, este es propietario de Cisco, entonces en otro dispositivo no lo tendrían, pero este adicionalmente pues tiene este modo rápido, que realmente es una gran mejora. O sea, de esperar 90 segundos para detectar un cambio a esperar únicamente 3 segundos es una gran mejora. A la hora de hacer el troubleshooting, se les recomienda utilizar este. Tienen toda su configuración y no les está funcionando el Ether Channel. Lo que deberían ir a verificar son los contadores. Estar viendo que envían y reciben la misma cantidad de información para indicar que el estado del puerto pues, está en un correcto funcionamiento. Ustedes pueden hacer un clear de estos contadores para, en caso, como aquí está haciendo la estadística, toda la información que él está enviando y recibiendo, o sea, en algún punto para hacer el troubleshooting, ustedes pueden requerir hacer el reset y para eso está este comando. Clear LACP counter o clear PAGP counter. Aquí estarían, digamos, ya entrando un poquito más a detalle de LACP y sus mejoras sobre PAGP. Tenemos la versión rápida,
podemos especificar un número mínimo de interfaces, un número máximo de interfaces, podemos colocarle prioridad al dispositivo o una prioridad a la interfase. Estos van asociados en cuanto a quién toma la decisión de qué interfaces se van a estar utilizando en qué momento y para que este dispositivo, ya tenemos el primario seleccionado, que él sepa qué interfaces van a preferirse sobre las demás. Entonces, para eso es que tenemos nosotros esta prioridad. Aquí aparece lo que les decía, que la información se está propagando cada 30 segundos y la idea es esperar 3 intervalos de estas propagaciones para poder detectar si está en uso o no el Ether Channel. Entonces, en este caso, tarda 90 segundos. Nosotros pasamos a que la información se comparta cada segundo y, por lo tanto, se detecten cambios en 3 segundos. Para habilitar el LACP modo rápido, utilizamos este comando en modo de configuración. Como aparece acá, dentro de las interfaces igualmente. LACP, Rate Fast, y habilitamos el modo rápido. La idea es acá igualmente, o sea, esta nota, me imagino que igual ya se dan cuenta de cuál es el problema, pero ambas interfaces deben de estar en el mismo modo, ya que esto es un sincronizador. Entonces no podemos tener una que esté esperando 90 segundos y otra que únicamente espere 3 segundos. Entonces la idea es utilizar el mismo modo, ya sea el lento o el rápido, en ambas interfaces. Para configurar el número mínimo, nosotros le estamos indicando cuántas interfaces como mínimo deben de haber activas para poder levantar el Ether Channel. Entonces, bastante útil el comando. Nosotros únicamente dentro del port channel utilizamos el comando port channel min links y especificamos cuántas interfaces activas necesitamos para que esto se ponga activo. Igualmente, podemos especificar un número máximo dentro del port channel. Igualmente, utilizamos el LACP max bundle y el número máximo de interfaces. Las prioridades, como les decía, la idea de la prioridad es establecer qué switch va a tomar la decisión de qué interfaces de todo el grupo de miembros de interfaces que tengamos, cuáles son las que se van a estar utilizando. En este caso, por ejemplo, tenemos 8 interfaces y habíamos puesto un máximo de 2. Entonces, ¿dónde me había quedado? Aquí. Entonces, el que tenga la prioridad más baja de todos los dispositivos, es el que va a decidir qué 2 interfaces van a participar. ¿Y de qué forma las decide él? Utilizando las prioridades, que nosotros las podemos modificar para que él elija las 2 interfaces que nosotros deseamos. ¿Cómo los modificamos? Con el comando LACP, System Priority, y ponemos su prioridad. Aquí, como dice, vamos a utilizar la más baja, es importante. Y la prioridad dentro de la interfaz, entramos a la interfase y le colocamos con el LACP por priority su prioridad, igualmente el valor de prioridad, y siempre va a preferir también la más baja. En este caso, el port channel va a ser nuestra interfase lógica. Todas las interfaces que formen parte de él deben de compartir las mismas características. Y en este caso, si no las cumplen, pueden ocurrir problemas. Uno de los principales problemas que pueden llegar a tener ustedes a la hora de realizar la configuración es que se les salte una interfaz y no la coloquen del mismo modo o no le coloquen la misma VLAN nativa, por ejemplo. Entonces, bastante útil esta diapositiva que tienen acá. Principalmente el recuadro, donde les ponen parámetros a tomar en cuenta, el modo de operación de nuestra interfase, la VLAN nativa, qué VLANs están permitidas, todo esto debería de coincidir entre los dos puertos. Adicionalmente, ¿qué otras cosas tenemos que tomar en cuenta? Esto considero yo bastante útil a la hora de querer hacer troubleshooting, podría ser una buena serie de pasos a seguir. Entonces, primero, verificar que todos los miembros de este port channel estén conectados entre los dos dispositivos. Luego, verificar que todos los puertos que pertenecen al port channel estén encendidos, estén activos. Luego, verificar que todos los puertos que pertenecen al port channel pertenezcan al mismo, ya sea dinámico, al mismo protocolo, o estén todas encendidas para el modo estático.
Luego, verificar que la configuración, todo lo que tenemos acá, coincida entre todas las interfaces que forman parte del Ether Channel. Y finalmente, lo que habíamos visto de los contadores, ver que haya una transmisión y recepción entre ambos dispositivos. Y ahora pasamos ya a la parte final de la presentación, que sería el balanceo de cargas, como habíamos visto. La forma en que funciona Ether Channel para realizar el balanceo de cargas es utilizando un hash. Entonces, el hash le dice qué parámetros tomar en cuenta para poder decidir qué links utilizar para la transmisión de un dispositivo. Entonces, ¿qué ocurre con esta? La idea de esto es que, dependiendo de los parámetros, que como vamos a ver, puede ser la dirección IP de la fuente, puede ser la dirección IP del destino, puede ser el puerto de la fuente, el puerto del destino, puede ser un socket de la fuente o puede ser un socket del destino, se puede tomar en cuenta toda la información para poder definir qué interfase, o sea, a la hora de generar un hash, que este hash haga referencia a una interfase y que esto nos garantice que si tenemos nosotros acá el switch, vamos a poner A y B, tenemos nuestro Ether Channel con dos interfaces y tenemos la PCX y la PCY. Entonces, la idea con el hash sería garantizarnos, para hacer el balanceo de cargas, que los parámetros que nosotros tomemos en cuenta cuando PCX le transmita a PCY utilicen únicamente este enlace y el hash que haga referencia a los paquetes que transmita la PCY hacia la PCX utilicen este enlace. El problema ocurre, y aquí están todas las opciones, como les decía. Nosotros lo podemos especificar con este comando de port channel load balance y luego especificamos qué parámetro tomar en cuenta, ya sea la dirección IP destino, la dirección MAC destino, puede ser el puerto destino, una combinación de la source y la IP de la fuente y del destino. Y así con toda la información podemos utilizar dirección IP, dirección MAC o un puerto. El problema de esta aplicación es que no en todos los casos funciona de esta forma que lo estamos viendo acá. Digamos, de una idea donde nosotros tenemos un montón de computadoras comunicándose a un montón de computadoras, el comportamiento del utilizar el hash sí nos da esa sensación del balanceo de cargas. Ahora, imagínense que en lugar de tener computadora Y acá, y nosotros aquí pues tenemos realmente varias computadoras, nosotros únicamente tenemos conectado el servidor Y, que podríamos decir que es de correo. Voy a poner Gmail, pero de correo. ¿Cuál es el problema? Que todo el tráfico que generen estas computadoras o todo el tráfico que esté generando él igualmente va dirigido únicamente a una dirección IP y a un puerto en específico, porque la aplicación va a estar definida por el puerto. Entonces, ahí nosotros deberíamos de poder ver qué parámetro utilizar para garantizar este balanceo de cargas. Porque si no, él va a hacer un match, digamos, estamos haciendo el match de la dirección fuente y el puerto fuente, el de él va a ser constante, porque su dirección siempre es la misma y su puerto siempre es el mismo, la aplicación es la misma, y va a estar utilizando para todas las peticiones únicamente un enlace. Entonces ahí está saturando ese enlace, no está haciendo un balanceo de carga realmente. O también puede ocurrir el caso donde nosotros estemos interconectando un router y el problema del router es que su dirección MAC va a ser constante. Entonces deberíamos, utilizando todas estas combinaciones que tenemos posibles, ver cuál es la más recomendable que nos garantice un correcto uso del hashing, digamos, que está haciendo Ether Channel. El Show Ether Channel Load Balance nos da información de qué parámetros se están tomando en cuenta para el hash. En este caso nos está diciendo que es una combinación de entre el puerto y la dirección IP, tanto de la fuente como del destino. Y sí, ahí realmente eso es lo que esta filimina les trata de decir, así como el material al final, de lo último que les da. Aquí está el ejemplo del router, por ejemplo. Les habla un poquito de la problemática que pueden llegar a tener ustedes con este tipo de balanceo de cargas, aunque realmente no sea un balanceo de cargas como tal, si ustedes no lo saben implementar correctamente. Entonces el capítulo, eso es todo. No sé si el ingeniero quiere agregar algo o qué dudas les hayan quedado.
Por mi parte, estamos bien, don Oscar. Si quiere, vamos a esperar un momentito a ver si tenemos dudas de parte de los alumnos. Esto, si no se me pasa, ahí está. Señores, ¿alguna consulta? No, Inge, estamos bien. No, Inge, todo bien. Bueno, bueno. Listo, listo, don Oscar. Bueno. Entonces, con eso estaríamos ahí. Ahí estamos, sí. Ahí estamos viendo, don Oscar. Muy bien, voy a estar utilizando para esta pequeña demostración la topología, pues que se dieron cuenta que es la topología base para este módulo de CCNP. Y voy a estar utilizando esos tres switches que ustedes ya vieron que son los que nuestros switches de batalla por acá. Y ahora vamos a comenzar a trabajar el tema de tres channels. Solo vamos a dar una pequeña demostración para que vean ustedes cuál podría ser una de las mejores prácticas a implementar para la configuración de esta solución. Entonces, cuando usted configure los tres channels, hay que ponerle un número, hay que numerarlos. Entonces, en este caso, vamos a crear, diríamos, el tres channel número 1 de este lado. Vamos a crear el Ether Channel número 2 de este lado. Vamos a crear el Ether Channel número 3 de este lado. Entonces, ese sería, digamos, parte de la necesidad cuando implementemos nuestros Ether Channel. A ver si lo podemos hacer. Ahora, según lo que don Oscar nos mencionaba, a ver, ¿cuál de estos Ether Channel no se puede implementar? Según lo que don Oscar nos mencionaba, ¿cuál de estos Ether Channel no se puede implementar? ¿Y por qué? Bueno, recuerde que hay ciertos requisitos para que el Ether Channel pueda funcionar. Dentro de los requisitos, primero, para que vaya apuntando, por favor, en un switch, podemos crear hasta 6 Ether Channels. O sea, podríamos crear 6 conjuntos o 6 bundles en total, ¿verdad? En cada uno de los bundles, como máximo, podemos incorporar hasta 8 puertos. No más de 8 puertos. Así que esas serían, digamos, las limitantes en el número de puertos cuando trabajemos con Ether Channel. Otra cosa importante es que los números no se pueden duplicar. O sea, no podría crear yo, digamos, el Ether Channel número 2 acá. No lo podría crear porque eso nos daría un error. Tienen que nombrarse de forma independiente. Y otra cosa, los puertos deben ser contiguos. Entonces, dese cuenta que los puertos que tengo yo acá, por ejemplo, no están contiguos. Un puerto es el 1.0 y el otro puerto es el 1.3. Como no están contiguos, no podría crear un Ether Channel ahí. Aunque les cuento que ya en las nuevas versiones del sistema operativo ya se permite implementar un Ether Channel en puertos que no son contiguos. Así que es una gran ventaja ahora en sistemas operativos modernos. ¿Qué otra cosa? Otra necesidad es que los puertos sean exactamente iguales en ambos extremos. O sea, si en un extremo es Fast Ethernet o 100 megas, del otro extremo debe ser igual, el mismo ancho de banda. Si en un extremo es Full Duplex, en el otro extremo debe estar Full Duplex. Si en un extremo es Half Duplex, en el otro extremo también. Así que serían parte de los requisitos para montar el Ether Channel. Ahora, uno de los mitos que existe a la hora de implementar los Ether Channel es más o menos como los que les voy a presentar por acá. Entonces, imagínense que tenemos, como dice don Oscar, la computadora X, y del lado derecho vamos a tener la computadora Y. Muy bien. Y vamos a pasar información de izquierda a derecha. Ahora, vea que
entre el switch número 1 y el switch número 3 tenemos un Ether Channel doble. Estamos utilizando puertos gigabit, quiere decir que tenemos 2 gigabit de ancho de banda entre el switch número 1 y el switch número 3. Tenemos 2 gigas. Tenemos 2 gigas. Ahora, el problema acá es que realmente no los tenemos. Entonces, ¿cómo es que no los tenemos? ¿Cómo es que sí los tenemos? Pues miremos. En ese Ether Channel, nosotros estamos uniendo el ancho de banda de 2 interfaces físicas. Estamos teniendo la suma de 1 giga más otro giga. Tenemos 2 gigas. Pero como bien don Oscar nos pudo decir al final de la presentación, esta solución de Ether Channel funciona utilizando load balancing. Load balancing. Load balancing es una estrategia que sirve para poder balancear carga a la hora de transmitir o recibir información. Quiere decir que si en algún momento existe un paquete pasando de la máquina X a la máquina Y o al revés, Ether Channel lo que hace es montar ese mensaje en uno de los dos hilos. No es que se esté transmitiendo este paquete en los dos hilos, sino que se está transmitiendo en uno solo. Quiere decir que, de igual manera, volvemos a tener 1 giga de ancho de banda nada más. No es que tengamos 2 gigas, porque el enlace que se está usando, ya sea el de arriba o el de abajo, es el ancho de banda de ese puerto, que cabalmente es 1 giga. Entonces, no se están usando 2 gigas, se está usando 1 giga. Entonces, ¿cómo es que el material nos dice que tenemos 2 gigas? Lo que pasa es que, si imagínese, como bien decía don Oscar, si del lado izquierdo tenemos una red de computadoras y del lado derecho también, posiblemente vamos a tener la computadora Z del lado derecho y vamos a tener la computadora, no sé, la computadora W del lado izquierdo, la W. Entonces, vamos a pasar información de la W a la máquina Z por acá. Posiblemente el tráfico entre W y Z se vaya por el enlace de abajo. Y posiblemente cuando se transmita de X a Y, el enlace que se utiliza es el de arriba. Entonces, dése cuenta que ahí sí, ahora tenemos los 2 gigas. Porque cada transmisión está utilizando un canal distinto. Entonces, cuando tenemos ya muchas computadoras en un extremo, igual transmitiendo hacia otro extremo, y al revés, de ida y vuelta, vea que estamos sumando los anchos de banda. O sea, no todos los paquetes se van a ir por un enlace, sino se van a estar balanceando las cargas en los diferentes enlaces. Vamos a ir sumando anchos de banda. ¿Cómo lo ve? ¿Alguna pregunta? O don Oscar, ¿cómo lo ve? ¿Algo que quisiera usted comentar ahí? No, re bien. Buenísimo, buenísimo, Oscar. Señores, no sé, ¿alguna consulta, algún comentario? ¿Cómo lo ven? O no sé si lo habían entendido así. No, dije, la verdad yo pensaba que siempre usaban los 2 gigas, pero ahora ya quedó más claro. Sí, sí. Yo igual, yo le soy honesto, Eric. Fíjese que al principio dije, a la que maravilla, vamos a tener 2 gigas, pero nada que ver. Y de hecho hicimos las pruebas, mandamos información, e hicimos un testeo del ancho de banda. Utilizamos el programito que me imagino que se recordarán ustedes, que se llama iPerf. Y en el iPerf no subíamos de 1 giga. Entonces nos dimos cuenta que efectivamente lo que hacen los equipos es balancear las cargas. No se utilizan los paquetes, no trabajan con 2 puertos o 3 puertos o 5 puertos como que si fuera uno solo, sino son puertos independientes, ¿verdad, Eric? No sé, ¿alguien más, por favor? Yo también pensé que qué maravilla que 2 gigas, pero ahora ya lo vi de otra forma ahorita. Claro, sí, sí, sigue siendo una maravilla. Y bueno, y pasa Diego, porque cuando terminamos el entrenamiento CCNA, la verdad vemos todo como que si fuera un router. Ahora en este módulo de CCNP, vea que no solo los routers son la maravilla de la creación dentro de networking, sino que ahora los switches vemos que tienen una posibilidad aún mayor, porque vea, además de todo esto que estamos viendo de switches, que es con lo que comienza el curso, vea que podemos hacer que el switch funcione como un router. O sea, que como que realmente es una muy buena idea que toda empresa cuente por lo menos con un switch capa 3 y que todos los equipos de conmutación sean switches, no sean hubs, ¿verdad? Es importante.
sí, es cierto, ya como que la idea de los routers ya se va a ampliar un poco más de que no solo claro. Ellos pueden usar. Claro, claro. No sé, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna consulta? Con el gráfico ya queda más claro. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a trabajar una pequeña demostración, como les decía, y vamos a crear los Ether Channels. Si van teniendo dudas, me avisan, por favor. Entonces voy a trabajar con los switches. Ya vieron ustedes cómo está la topología. Y aquí tengo ya mi switch número 1. Vamos a ver las interfaces. Vean que están levantadas. Voy a darle un show interface trunk. Vea que automáticamente por el Dynamic Trunking Protocol se levantaron los enlaces troncales, todos estos puertos que están acá. Entonces, cuando nosotros queramos crear enlaces troncales, pero que sean Ether Channel, o sea, lo que voy a tratar de hacer es más o menos esto, vea. Lo que voy a intentar hacer acá es hacer que esto sea un Ether Channel. Que esto sea un Ether Channel y me permita hacer este Ether Channel, ¿verdad? Si no, pues botamos el enlace únicamente o lo dejamos así como troncal normal. Muy bien. Como le digo, no son puertos contiguos y puede que el sistema operativo no me lo permita, pero igual lo vamos a intentar. Entonces, paso número 1. Vamos a configurar los enlaces troncales 802.1Q, así como nos recomienda el material. Entonces, sería interface range, gigabit 00 a la 3 y además la gigabit 10 a la 3. A la 3. No, hombre, a la 2, perdón. Aquí me faltó 100 a la 1, que sería el troncal 00 con el 01. Y el 1, aquí sería 1, 1 y 2. Aquí está. Sí, ahí estamos. Ahora sí. Vamos a ponerle switch port, trunk, encapsulation, dot1q. Recuerde que este comando es requisito porque estoy trabajando con switch capa 3. Si el switch fuera capa 2, este comando no fuera necesario. Switch port, mod, trunk. Listo. Vamos a darle un show interface trunk y vea que ya el enlace troncal ya me está funcionando. Es 802.1Q normal. Muy bien. Y ahora vamos a configurar el switch número 2. Voy a configurar el switch número 2. Dime un segundito. Aquí está. Entonces sería Show IP Interface Brief. Veo que están levantadas las interfaces. Show Interface Trunk. Y los troncales están automáticos. Vamos a darle Interface Range. Gigabit 1 diagonal 0. 1 diagonal 0 a la 1. Y ahora la Gigabit 1 diagonal 2 a la 3. Y le vamos a dar Switch Port Trunk Encapsulation.1Q. Switch port, mod trunk. Y listo. Ya están los troncales funcionando de forma estática. Show interface trunk. Sí, ya están los troncales. Y por último, me voy al switch número 3. Vamos a darle show IP interface brief. Show interface trunk. Configuro los troncales, interface range, sería gigabit 00 a la 1 y voy a configurar conjuntamente el gigabit 10 y además el gigabit 13. Vea que el 10 y el 13 no son contiguos. Entonces vamos a colocarle switch port encapsulation.1q. Nombre, switch port trunk encapsulation.1q. Switch port mod trunk. Ahí está. Ya tenemos el troncal. Show interface trunk. Show interface trunk. Todo bien. En este momento ya estamos listos para configurar los Ether Channel. Ether Channel en troncal, ¿verdad? Recuerde que esos troncales son interfaces capa 2. Quiere decir que los Ether Channel que voy a crear en este momento son capa 2. Una pregunta podría ser, mire, ¿puedo crear Ether Channel en capa 3? Sí. ¿Puedo agarrar interfaces capa 3 y subirlas, y configurar un Ether Channel capa 3? Pero sin duda eso es material de más adelante. Bueno, vamos a crear los Ether Channel. El Ether Channel que voy a crear acá
Aquí sería el Ether Channel número 1. Aquí sería el Ether Channel número 2, como le decía hace un momento. Y vamos a tener el Ether Channel número 3. Muy bien. Quiere decir de que acá en el switch número 1, la gigabit 00 y la gigabit 01, que serían esta de acá y esta de acá, van a formar parte del Ether Channel número 1. Y las dos de abajo van a crear el Ether Channel número 2. Así sería. Miremos pues. Entonces comienzo a configurar el Ether Channel número 1. Sería interfase, gigabit, cero, nombre interface range, porque voy a configurar los dos puertos al mismo tiempo. Interface range, gigabit, 0, perdón, gigabit 00. Y además el gigabit 01. Entonces aquí sería channel group. Channel group. A continuación le vamos a poner un número. Este va a ser el Ether Channel número 1. Mode active. Mode active. Y dice que se creó el puerto lógico, como bien decía don Oscar. Se creó el puerto channel, el cual se llama port channel número 1. Listo. Vea que todavía no está habilitado. Y como pusimos active, se va a habilitar en un momento. Y listo, ya creamos el port channel número 1. Vamos a crear el port channel número 2 con el gigabit 1, 1 y 2. Sería interface range, gigabit 1, 1 a la 2. Channel group. A continuación vamos a ponerle el número 2, mode active. Y listo. Ya está. Ya casi listo. El Ether Channel. Recuerde que el Ether Channel, para que funcione, el otro extremo del Ether Channel debe ser funcional. Si no, no va a funcionar. Vea que no puede unirlos a consecuencia que el otro extremo todavía, en el puerto remoto, hay un problema. Cabalmente dice, no está habilitado el protocolo link LACP, ¿verdad? No está activado en el puerto remoto, o sea, en el otro extremo del Ether Channel, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el Link Aggregation Control Protocol todavía falta activarlo del otro extremo. Con esto ya estamos en el switch número 1. Le voy a dar write. Voy a ir al switch número 2. Voy a ir al switch número 2. Muy bien, en el switch número 2, este Ether Channel es el número 2, Ether Channel es el número 3, el número 3 es el que esperamos que nos funcione. Porque como le digo, no estamos usando puertos contiguos. Entonces el gigabit 1.1 sería el gigabit 1.1 y 1.2 sería este. Y este sería el Ether Channel número 2. El 1.0 y el 1.3, que como le digo no son contiguos, serían del Ether Channel número 3, ¿verdad? Entonces sería los dos de en medio serían el Ether Channel 2 y los dos de los extremos sería el Ether Channel número 3. Si algo no queda claro o creen ustedes que nos estamos haciendo bolas, por favor me avisan. Entonces comienzo a configurar el Ether Channel número 2. Sería Interface Range. Serían los puertos que están aquí en medio, ¿verdad? Sería la Gigabit 1.1 y 1.2. Interface Range sería Gigabit 1.1 y la 2, ¿verdad? Aquí sería Channel Group. Channel Group número 2, Mode Active. Mode Active. Entonces vamos a esperar un momento a ver qué nos reporta el switch. Aquí está creando el Ether Channel contra el switch número 1. Dese cuenta que en este momento ya levantó. Ya levantó. Miremos si el switch número 1 nos reporta algo. Y efectivamente nos reportó el switch número 1 que pudo levantar el Ether Channel. Excelente. O sea, quiere decir de que tenemos en este momento levantado este. Ese Ether Channel ya está funcionando. De los tres, hasta el momento uno nos está funcionando. Muy bien.
vamos a tratar de levantar el otro, a ver si nos funciona. Vamos a darle exit. Entonces sería interface range. Vamos a configurar el gigabit 1 diagonal 0, porque ese sería este primero, ¿verdad? Y el 1.3. Entonces sería el gigabit 1 diagonal 3. Perdón, diagonal 3. 1.0 y 1.3. Entonces aquí sería channel group. Channel group. Este sería el letter channel número 3. Mode active. Mode active. Le damos enter. Se está creando el port channel. Por el momento todo bien. Y listo. Quiere decir que sí nos dejó habilitar el port channel, aunque los puertos no sean contiguos. Vea que el switch número 2 intentó levantar el ether channel, pero dice que el link aggregation control protocol todavía no está habilitado en el puerto remoto. O sea, del lado del switch 3 nos falta. ¿Estamos bien? Entonces lo vamos a dar con el switch número 2. Ya estamos. Vamos a darle write. Ahora solo nos quedaría ir al switch número 3 y levantar el ether channel. Vamos a ir al switch número 3. Vamos a ir al switch número 3. Y en el switch número 3, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos el gigabit 1.0. El gigabit 1.3 sería el ether channel número 3. Sería el ether channel número 3, ¿verdad? Número 3. El gigabit 0.0 y 0.1 son parte del ether channel número 1. El ether channel número 2 ya lo levantamos, como decía, no hay problema. Entonces vamos a levantar el 1.0, perdón, el 0.0 y el 0.1 sería el ether channel número 1. El 1.0 y el 1.3 serían el ether channel número 3, ¿de acuerdo? Entonces, los dos primeros puertos serían Ether Channel 1 y los dos últimos serían del Ether Channel número 3. Creo que vamos bien. Entonces, comenzamos. Interface Range, Gigabit 0.0 a la 1. Vamos a decirle Channel Group número 1, Mode Active. Active, ahí está. Vamos a esperar un momento a ver si nos levanta. Listo. Dice que levantó el port channel sin ningún problema. Quiere decir que del lado del switch número 1 nos tuvo que haber dado el mensaje que ya levantó el port channel. Excelente. Entonces quiere decir que en este momento ya tenemos levantados este port channel y este port channel. Nos faltaría el número 3. Entonces vamos a levantar el número 3. Sería interface range, sería gigabit 1 diagonal 0 y además la gigabit 1 diagonal 3. Channel group número 3, mode active. Vamos a ver si levanta. Vea que en el switch número 3 ya levantó contra el switch número 2. Vamos a ver si reporta algo el número 2. Sí, efectivamente ya levantó. Ya tenemos los 3 port channels funcionando. Entonces vamos a ir al 3 y vamos a darle write. Write, muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver el estado de los ether channel. Vamos al switch número 1. Vamos a darle show ether channel summary. Vemos que tenemos en el ether channel, tenemos funcionando el port channel número 1 y el port channel número 2. En el port channel número 1, vea que está involucrada la gigabit 0.0 y 0.1. En el port channel número 2, están involucradas la gigabit 1.1 y la gigabit 1.2. Entonces vea que aquí puedo unir hasta 8 puertos. Eso sería el máximo por Ether Channel, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver la configuración. Vamos a darle show running config. Vamos a ver la configuración de este puerto lógico. Vamos a ver por acá.
Aquí tenemos. Vea que como nosotros tenemos las interfaces en troncal, a la hora de configurar el port channel, lo que hizo fue heredar esa configuración. Vea que en el port channel, yo no tuve que configurar el mode trunk ni la encapsulación, porque eso lo heredó de las interfaces físicas. Entonces, bonito, porque los ether channels ya son troncales. ¿Cómo sabía el switch que eran troncales? Porque las interfaces físicas eran troncales. ¿De acuerdo? Así que es una muy buena, un buen feature, una buena característica que está incluida en las últimas versiones de iOS, en donde la configuración del port channel se hereda. Bueno, y creo yo que entonces le vamos a dar show interface trunk para evaluar cómo están los troncales. Y vea que ahora en los troncales, en lugar de aparecernos las interfaces físicas, nos aparecen los port channels. Entonces aquí nos aparece el port channel número 2 y el port channel número 1. Tenemos dos puertos troncales y cada puerto troncal tiene 2 GB porque tenemos dos interfaces involucradas en esto, ¿verdad? No sé, don Oscar, ¿cómo lo ve? ¿Algún comentario ahí? No, por el momento no. Muy bien, muy bien. Señores, ¿cómo ven la configuración de los port channel? Vean que es muy, muy sencillo. Aquí lo que faltaría, diríamos, sería probarlo, es ponerle IP a los switches y hacer ping entre ellos o unir computadoras y comenzar a generar tráfico. Crear VLANs, que funcione BTP y hacer el desarrollo de VLANs. Eso podría ser ya parte de lo que el laboratorio busca en este tema de los Ether Channel con los enlaces troncales. Muy bien. ¿Cómo lo ven, señores? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿Creen que quedó pues bastante explicado? Sí, quedó claro, Inge. Vaya. Qué bueno, qué bueno. Y la configuración ya vieron que es bastante, bastante sencilla, solo el comando channel group y qué sé yo. Pero recuerde, previo a configurar el channel group, que estén establecidos los troncales, para que cuando cree su ether channel, se herede esa configuración, ¿verdad? Porque si no, una pregunta podría ser, mire, sin tener troncales, ¿yo podría crear los ether channel? Sí. Pero entonces tendría que configurar las interfaces físicas como troncales y la interfaz lógica, que en este caso sería el port channel 2 y el port channel 1, como troncales también. Vea que es más trabajo, porque hay que configurar el switch port trunk encapsulation.1q, el switch port trunk, y eso en las interfaces lógicas y en las físicas, ¿verdad? Entonces se alarga un poquito más la configuración. Bueno, espero que haya quedado claro. Y con eso estaríamos terminando prácticamente la charla que teníamos el día de hoy, que es la charla del capítulo 5, más el pequeño workshop como recomendación para la habilitación de sus enlaces troncales. El resto del tiempo lo tienen disponible para que puedan ponerse al día en sus laboratorios y exámenes. Con eso, con esta charla estaríamos terminando el primer punto dentro del curso, que es información de capa 2. Vea que establecimos parámetros, configuraciones, dimos buenas prácticas sobre, bueno, y workshops también, sobre temas de capa 2. En el capítulo siguiente ya subimos a capa 3. Vamos a comenzar a trabajar con protocolos de enrutamiento y, por supuesto, nos vamos a aprovechar todo lo que pudimos aprender o recordar de CCNA sobre temas de conmutación a nivel de capa 2. Entonces, con eso estaríamos terminando. Don Oscar, no sé si quisiera agregar algo para cerrar la primera etapa del curso, que sería información de capa 2. Pues, tal vez solo que les haya quedado también claro la utilidad de BTP, porque fue algo que el capítulo no le... Si se encuentran como 6 diapositivas comparado con todo lo que vimos de... Entonces, no sé si les quedó duda realmente de ese tema. Pues si no, pues de mi parte creo que eso sería todo. Buenísimo, Oscar. Sí, y yo pienso que con los laboratorios y los workshops que hicimos previamente, donde vimos de hecho hay un workshop completo sobre BTP, en donde configuramos BTP, creamos VLANs, pudimos hacer esa distribución de las VLANs, nos pudimos adelantar un poquito sobre cabalmente el tema de BTP. Y como dice Oscar, cabalmente ese tema de BTP, como es muy pequeño, pues un par de filminas, 6 filminas y mucho, pero incluso en CCNA
vea que se menciona muy poca información acerca de BTP y a mi parecer es un protocolo bastante útil. Tal vez en un entorno en donde usted y yo nos manejamos, que es un entorno académico, pues tal vez no se le mira mucho provecho a BTP, porque en nuestra topología tenemos 3 switches, tenemos si mucho 4, y como que configurar 3 VLANs en 4 switches, pues no es tan complicado. Pero imagínese que tenemos una topología de 500 switches y tenemos que crear 2 VLANs. Entonces, imagínese, tenemos que configurar 2 VLANs en 500 switches, la cosa se complica. Entonces, va a ser más fácil que tengamos BTP. Vamos únicamente al switch server, creamos las 2 VLANs y automático se crean las VLANs en los 500 o los switches que sean. Quiere decir de que BTP es una estrategia de implementación definitivamente buena, pero como le digo, tiene bajo perfil dentro de las certificaciones de Cisco, pero igual ahí está, ojalá se pueda aprovechar, ¿verdad? Bueno, señores, ¿algo más que quisieran ustedes consultar? ¿Alguna pregunta o algún comentario sobre este cierre de la primera etapa con respecto a capa 2? Mucho fue, sin duda, recordar lo que en CCNA se mencionaba. Vimos cosas nuevas, por supuesto. Espero que han quedado bastante claras. Y no sé, tal vez un comentario con respecto a las charlas que hemos tenido, porque vea que cuando nos enfocamos en una charla teórica, pues lo interesante es que la mezclamos con una charla técnica. Damos una pequeña demostración o damos un pequeño workshop junto con la presentación. Espero que esa metodología les parezca una buena idea. Y si nos pueden dar su retroalimentación, pues de verdad que nos ayudaría bastante. Les cedo la palabra por si alguien tiene algún comentario o alguna consulta. Sí, ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? Adelante, Diego. Tengo un par de cosas. Primero, pues sobre el tema, pues sí, todo bien. Gracias. La metodología, pues también me parece bien, porque llevar un poco la práctica con la teoría para que la clase sea un poco más dinámica, ¿verdad? Buenísimo, Diego. Ha servido bastante. Yo tengo una pregunta, pero es acerca de las asignaciones de NetAcad. No sé, claro, si cuénteme. En el capítulo 4 no está la asignación de la que es el capítulo 4, que es la implementación de MST. Sin embargo, en la sección del capítulo 5 está como capítulo 4, la implementación de BTP y de Etherchannel. Entonces, no sé si... Sí, ¿cuál es su pregunta? Sí, si se va a entregar el capítulo 4, porque como no está esa asignación. ¿El laboratorio de MST me está hablando? Exactamente. No está okay. La le voy a contar, Diego, posiblemente, tal vez no está en módulos, pero si usted le da clic en asignaciones o en tareas, si está ahí la tarea de MST, hay que presentarla, aunque no aparezca del lado de módulos. En módulos realmente lo que tenemos es solo una pequeña organización de las charlas, por ejemplo, las grabaciones, para que usted tenga un orden en la lectura de todo lo que está publicado. Está la charla que hemos publicado, digamos, como apoyo al capítulo 1, por ejemplo, y está dentro de... con una indentación dentro de módulos para que sepa usted que es parte del capítulo 1 y así sucesivamente. Posiblemente, como usted dice, alguna tarea quede bajo la indentación del capítulo 5, por ejemplo, pero no es del capítulo 5. Pero no, solo es una organización gráfica, no es que sea algo relativamente importante para la organización y presentación de la ponderación del curso o los puntos para evaluar. Entonces, posiblemente tenemos errores que se nos pasan, ¿no, señores? Errores involuntarios, en donde posiblemente publiquemos tareas en un capítulo que tal vez no es, pero es solo la organización visual dentro de módulos. Entonces, lo que le recomendaría es darle clic en asignaciones y por eso es que le pusimos el número a las tareas, para que usted haga la 1 antes de la 2, haga la 2 antes de la 3, haga la 3 antes de la 4 y así sucesivamente, ¿verdad, Diego? Sí. Gracias, ya lo encontré. Gracias, Diego. Igual, si nos damos cuenta de errorcitos como esos, los vamos a ir componiendo y organizando de una mejor manera y en módulos para su mejor lectura, ¿verdad, Diego? Está bien, gracias. Te lo agradecería. Buenísimo, Diego. Gracias por ese comentario, muy amable.
¿Alguien más que nos pueda contar si les parece una buena idea la metodología de estar combinando las charlas prácticas con charlas técnicas? Perdón, charlas teóricas con charlas técnicas. ¿Alguna pregunta? Una sí, adelante. Cuestión, con adelante. Al momento del, con lo que es la charla y el área técnica, sí me parece muy buena la idea y sí me gusta, pero no sé si es problema de conexión mía, pero a veces se me traba la pantalla y ya no llego a alcanzar a ver los pasos que usted está ingresando en el switch o en el router. ¿Cómo no? Recuerde que las charlas en vivo realmente quedan como una referencia porque, como les decía al principio cuando presentamos el programa del curso, algo que vamos a requerir mucho de ustedes es su paciencia, porque a veces el internet, que no solo es de nuestro lado, sino de su lado también, nos puede jugar alguna trampa, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es de que si en algún momento usted tiene, como bien dice, tal vez una pérdida de señal o robotización de la señal o posiblemente se frisea el video, podría ser más del lado suyo, de su ancho de banda. Aunque también juega mucho el factor del CPU de su computadora. Entonces, y lo más importante, Ángelo, es que si no lo pudo ver en vivo, ahí están las grabaciones. En las grabaciones, ahí no hay tales. O sea, ahí están todo lo que hemos hecho. Por si en algún momento usted llega a ver que alguno de los pasos se le pasó, ahí están los videos, Ángelo. O sea, no deje de usar el recurso de los videos, que para eso están, para que complementar cosas que en algún momento se puedan perder, como de repente se le va la señal a usted o usted entró hace 5 minutos, debe de ver el video que está grabado desde el principio de la clase. Eso es muy importante, ¿verdad, Ángelo? Y si quieren, les puedo dar una recomendación para agilizar el desarrollo de su computadora. No sé si les parece buena idea. Está bien, Inge. Sí, gracias. Vale. Miren, pues, igual esto va a quedar grabado. Como le digo, si llegara a robotizarse o se frisea o cualquier cosa que pueda pasar, ahí está el video. O sea, el video no es solo para hacer más gordo el curso, sino es para que usted lo use. A ver, ¿quiénes de ustedes han visto los videos solo por curiosidad, señores? Yo sí he visto también para los laboratorios. Nos ayudan bastante. Ah, va. Qué bueno. Porque yo a veces he hecho el sondeo. Como ustedes saben, desde hace años yo vengo grabando mis clases y las he publicado. Y la verdad, no muchos estudiantes me daban feedback sobre los videos. Un par tal vez, pero qué bueno. Qué bueno que los estén usando. Entonces, si me permiten, voy a compartir la pantalla de mi escritorio. Entonces, mire, pues, voy a darle la recomendación para poder agilizar el desarrollo de su computadora. Porque bien, como bien dice Ángelo, posiblemente se trabe la imagen, se frisee el audio, cualquier cosa. Pero no necesariamente es un problema de ancho de banda, sino posiblemente sea problema de su computadora que tiene muchas cosas corriendo. Entonces, primero, le podría recomendar verificar que no existan cosas que no se necesiten corriendo en su computadora. Por ejemplo, si tiene conexión a WhatsApp Online, si tiene Messenger, si tiene Facebook, todo hay que le recomendaría que cuando esté escuchando las charlas se desconecte de todas esas aplicaciones de parte de su computadora. Eso sería muy importante. Entonces, el paso número 1 es ver el nivel en el cual está trabajando su computadora. Para eso voy a abrir el navegador de archivos. Le di clic aquí al navegador de archivos y le voy a dar clic derecho. Le voy a dar clic derecho a esta PC. Y le voy a dar clic en propiedades. Entonces acá me va a aparecer la ventana. Ahorita que aparezca. Me va a aparecer esta ventana con el system. Ahora aquí donde dice
Advanced System Settings u opciones avanzadas del sistema, le voy a dar clic. En opciones avanzadas del sistema, le voy a dar clic aquí donde dice variables de ambiente. Le voy a sugerir que no me siga, porque puede que pierda la atención de lo que estamos haciendo. Ya usted mira, después mira el video de estos pasos, sería bueno. Entonces vea que aquí, en la edición de las variables de ambiente, aparece el nivel de su procesador. Yo normalmente lo mantengo al 80%. Entonces sería bueno que usted lo mantuviera, creo que el default es 6%. Entonces, a usted le aparece 6% porque solo se está usando el 6% de su CPU. Entonces, debería de subirlo a mínimo un 50, aunque 80 es una muy buena idea. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que está en un nivel más bajo de lo que uno requiere? Porque recuerde que Windows se protege. Y para protegerse, utiliza este tipo de artilugio. Lo que busca Windows es que no aparezca su famosa pantalla azul. Vale. Entonces, ese sería el primer paso. Ver en qué nivel está trabajando su procesador. Si el nivel está muy bajo, significa que usted no está trabajando en alto rendimiento. Entonces, vamos a crear un perfil de alto rendimiento a su computadora. Para crear el perfil de alto rendimiento, le voy a dar clic al icono de Windows y voy a darle aquí donde dice Power Options. Power Options u opciones de energía. Entonces, aquí aparece Power Settings. Mejor vamos a poner Power Settings. Vamos a ver si nos aparece. Power Settings. Aquí está. Hay que darle aquí donde dice Edit Power Plan. Le vamos a dar aquí clic en donde dice Edit Power Plan. O editar el plan de energías. Está en español. Vea que aquí nos aparece el plan de energía que estamos utilizando. Entonces vamos a darle aquí donde dice Power Options. Clic en Power Options. En Power Options deben aparecer todos los perfiles que usted tiene creados. Si no ha creado perfiles, solo le va a aparecer el perfil recomendado. Y el perfil recomendado es trabajar en bajo perfil, en bajo rendimiento, perdón, bajo rendimiento. Entonces lo que hay que hacer es crear un plan de energía. Vamos a dar aquí donde dice Create a Power Plan. Vamos a crear un plan de energía. Y aquí voy a elegir alto rendimiento, así como lo debería hacer usted. Y le puedo poner aquí alto rendimiento. Alto rendimiento. O full motion, lo que quiera usted poner ahí. Le vamos a dar siguiente. Y aquí nos dice qué comportamiento quisiéramos que la computadora tenga cuando, por ejemplo, esté en batería. Y quiero que se apague la pantalla a los 10 minutos o a los 15, etcétera. Entonces, aquí le damos clic en Create. Cuando le damos crear, ya tiene usted su perfil de alto rendimiento. Entonces, algo que les recomiendo es que cuando esté dentro de sus videoconferencias o esté haciendo laboratorios utilizando el Cisco Modeling Lab, que su computadora trabaje en alto rendimiento. Cuando esté trabajando con herramientas de ofimática, por ejemplo, con Office, con Excel, con Word o algo así, pues que trabaje en el recomendado, en el perfil recomendado. Así no utiliza mucho su CPU. Vale. Entonces, ese sería el segundo punto. Ponerle alto rendimiento y activarlo. Entonces, le damos clic en alto rendimiento y ya está trabajando en alto rendimiento. Ese sería el segundo paso. En este momento, cuando está trabajando en alto rendimiento, nuevamente hay que verificar el nivel en el cual está trabajando su procesador. Este sería el tercer paso. Solo para estar seguros que vamos a trabajar con el 80% de el uso de su CPU. Y una observación, este paso hay que hacerlo cada vez que usted enciende su computadora, este. Entrar a esta PC, clic derecho, le damos clic en propiedades, nos va a aparecer la información del sistema con la versión de Windows que estamos usando. Aquí. Y de nuevo entramos a las opciones avanzadas del sistema.
pues sí, aunque no querramos, tenemos que entrar siempre aquí a editar las variables de entorno, environment variables. Y aquí abajito aparece el nivel del procesador. Entonces, posiblemente cuando usted creó el perfil, cambió el número del nivel del procesador. Entonces, siempre, y por ahí subió tal vez a 20, sí mucho. Entonces, sería bueno darle editar y ponerle, como le digo, si quiere ponerle 100, póngale 100. Pero mi recomendación es ponerle 80 máximo. Le vamos a poner 80 máximo y le damos OK. Le damos OK y le damos OK. En este momento va a sentir usted que tiene computadora nueva. Hay que hacer algo más. Entonces ya vimos los tres pasos. Vamos a ver el cuarto paso. En el cuarto paso le voy a dar Windows R y le voy a dar msconfig. msconfig. Voy a esperar un momentito. Recuerde que cuando Windows se enciende o arranca, no activa todos los procesadores. Entonces, si su computadora tiene 2 procesadores, o tiene 4 procesadores, o tiene 8 procesadores, no usa todos. Solo usa el mínimo, uno nada más. Entonces, lo que hay que hacer es forzar a que Windows utilice todos los procesadores. Este cuarto paso solo lo tiene que hacer una vez. Entonces, aquí donde dice Boot, le damos aquí donde dice Advanced Options, aquí en System Configuration, ¿verdad? Le damos en Advanced Options. Y acá, su computadora no va a tener este cheque activado. No lo va a tener. Entonces, aquí donde dice Número de procesadores. Entonces, hay que decirle a Windows que utilice, al darle clic acá, nos va a permitir colocar el número máximo de procesadores que tiene su computadora. Entonces acá, si usted tiene 8, póngale los 8. Si tiene una legión de procesadores de lo que sea, póngale el máximo. Escoja un chequecito aquí, un chequecito, y le pone el máximo de procesadores. Le damos OK. Le damos OK y aquí su computadora va a requerir que usted reinicie. Entonces cuando reinicia, ya las cosas van a cambiar en su vida, ¿verdad? Eso sí, reinicia la computadora y siempre tiene que regresar el valor del nivel del procesador a 80, por favor, para que utilice su procesador el 80%. Y bueno, con eso estaría trabajando con su computadora prácticamente nueva. Otra cosa que le puedo comentar es que obviamente en este perfil de alto rendimiento, su computadora va a gastar más energía. Entonces, si está trabajando con batería, la batería le va a durar menos. Eso va a ser muy posible. Va a durarle menos. Pero como le digo, solo active el alto rendimiento cuando sea necesario. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? ¿Alguna pregunta o alguien que ya lo haya activado? Creo que Don Oscar ya lo activó alguna vez en su vida terrenal. ¿Nos puede contar su experiencia? Sí, en el posgrado tocó. Y sí, realmente es muy útil porque... Ya a la hora de estar trabajando, principalmente en ese caso, nosotros lo hacíamos por máquinas virtuales y sí se ve ese cambio. O sea, realmente su computadora empieza a responder mejor. Sí se lo recomiendo que lo hagan. Igual cuando trabajen en sus labs y todo, si han tenido problemas con los equipos, bastante útil la herramienta esta. Gracias, don Oscar, muy amable. ¿Alguien que nos pueda contar si creen que puede ser buena idea o no sé si ya lo tienen activado o algo ahí que nos puedan contar? Tengo una duda con el procesador. ¿El nivel 80 es el más estable o se puede poner uno más alto? Es de probar, Ángelo. A mí me funcionó bastante bien el 80 porque no activa el ventilador más a menudo en mi computadora. Si lo subo a 85, ya se mantiene el ventilador al máximo. Entonces, es de probar en su computadora. ¿Alguien más? Por mi parte, pues, me ha funcionado todo como lo tengo. No tengo alto rendimiento ni nada configurado así. Los laboratorios los he podido trabajar tranquilo. Qué bueno, Diego. Cuéntenos, ¿qué computadora tiene? Tengo una Acer Nitro 7. Ah, ya. Maquinona, pues, ¿cómo le va a dar problemas? Me extraña, Diego. Claro. Claro, claro. ¿Cuánta RAM tiene su máquina usted? 16. No, sí, Diego, es un mini server su máquina ya usted. Sí, claro.
Claro. Buenísimo, buenísimo, Diego. Muy bien. Entonces, señores, con eso estaríamos terminando, como le digo, la primera etapa dentro de nuestro curso de SSNP. Espero que le haya parecido pues un inicio, pues sin duda, a veces violento, porque mucho, mucho, mucho que hacer en muy poco tiempo, muchos conceptos en muy poco tiempo. Pero comenzar con capa 2 creo que es una muy buena idea, porque es cierto, hay varios conceptos, pero que se asimilan bastante rápido, se comprenden bastante rápido, un par de workshops y la cosa funciona. Entonces creo yo que es un buen inicio, así que ojalá así sea para todos ustedes. Entonces, señores, con eso estaríamos terminando hoy. El resto del tiempo, por favor, dedíquense a hacer laboratorios, ponerse al día en sus exámenes y bueno, y si tienen alguna consulta, por favor, ya saben que ahí está nuestro correo a la orden. Javier, veo su micrófono activado. No sé si tiene alguna consulta. Una consulta, Inge. Fíjese, para entregar el app de implementación de MST, no está habilitado. Ah, va. Ahí lo vamos a habilitar. Gracias, Fermín. Muy amable. Hoy le agradezco. Gracias, Inge. Vamos a activar esa opción. No tenga pena. Igual la activamos. O déjeme ver de una vez. Vamos a ver qué puede estar pasando. No. Vamos a ver. Video, workshop, sí, estamos en el... Voy a compartirle mi escritorio. Deme un segundito, por favor. Ahí está. Entonces, miremos en el capítulo 4, están los dos videos. Está la charla de MST. Y aquí hay un workshop donde está la grabación de la ejecución de un laboratorio con MST. Entonces me voy a trasladar aquí a las tareas en assignments. Vamos a ver cómo están las tareas para ese punto. Posiblemente ustedes no tienen que entregar ese laboratorio. Si no aparece, no hay que entregarlo. Miremos si es cierto. Un momentito, por favor. Un momentito más, por favor, señores. Gracias. Aquí está. Entonces, miremos que del laboratorio 3 para ustedes es la implementación de Advanced Spanning Tree Protocol, a continuación implementar BTP. A continuación está el laboratorio de la implementación de Ether Channel, pero no tienen para entregar el laboratorio de MST. Quiere decir que ese laboratorio no se entrega. Por supuesto, si quieren hacerlo, excelente. Sería una muy buena idea. Pero no hay que hacerlo. Por eso es que no aparece Diego y Fermín, que ustedes que preguntaron. Por eso es que no aparece ahí dentro de módulos. Si no, sí aparecería, ¿verdad? Ese laboratorio no es entregable para ustedes, por lo menos, ¿verdad? Otro grupo tal vez sí tiene para entregar ese laboratorio de MST, pero ustedes no. ¿De acuerdo, Fermín? Está bien, Inge, muchas gracias. Gracias por la aclaración, Inge. Claro, claro, Diego, claro. Sí, la idea es que lo que va apareciendo aquí en el orden de cada uno de los módulos es lo entregable. Si no aparece, no aparece. No tengan pena. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguien más que nos dé señales de vida por ahí? Todo bien, Inge. Todo bien, va. Perfecto. Por cierto, vamos a ver. Déjenme ver aquí. El otro Diego no lo hemos escuchado. No sé qué tal estará. Steven tampoco. Tampoco lo hemos escuchado, solo en el chat. Que nos den señales de vida, a ver qué tal están. Ah, cierto. Steven. Está vivo, está despierto. Qué bueno. Pensé que estaba en Fortnite o algo ahí.
Ah, bueno. El chico Fortnite. Así mero. Bueno, ya, señores, no. Muchas gracias. Qué bueno que nos pudimos reunir y terminar esta primera parte. Nos escuchamos y nos vemos la otra clase, primero Dios. Con ustedes nos toca el jueves. Jueves, si no estoy mal, ¿verdad? Bueno. Muy bien, hasta el jueves, pues, señores. Primero Dios, que la pasen bien. Les deseo una feliz tarde. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias, ingeniero. Felicidades por estar. Igualmente, se cuidan. Feliz día, Inge. Igualmente. Igualmente, igual.